Entre la hojarasca habitan otros animales menos impresionantes, pero igual de escurridizos. Me refiero a las musarañitas, los mamíferos más pequeños del mundo. En este caso, más con telescopio, lo que necesitaría para verlos sería quizás una buena lupa. No superan ni los 5 centímetros de longitud ni los 3 gramos de peso. Son minúsculos y su metabolismo es muy elevado. Su corazón bombea nada más y nada menos que 1.200 veces por minuto. Para mantener este ritmo, necesitan alimentarse cada 2 o 3 horas. Su voracidad no tiene límites. Son capaces de comerse en una noche la mitad de su peso en presas. A pesar de lo difícil que resulta verlas, las musarañitas han dejado su huella en los miedos nocturnos más ancestrales. Las crías siguen a su madre en fila india. Durante siglos, esta formación provocó que se las confundiese con una misteriosa serpiente peluda. Se decía que reptaba de noche hasta las madres lactantes y se apropiaba de su leche. Sin embargo, las musarañitas son, además de casi invisibles, inofensivas.